Apurado, director. La Argentina tiene una costumbre de bombas desde la época del anarquismo. Vos sabés que me puse a mirar historia. Sí. Y desde el principio del siglo XX, boom, una bomba en algún lado. TNT, trotil, dinamita, siempre había alguna cuestión política, se dirimía con una bomba. No sé de dónde sacamos eso, del anarquismo, ¿no? Entonces dije, bueno, aprovechando, vamos a recordar algunos episodios con bombas, algunos los hemos olvidado, sacando lo que fue la embajada y la AMIA, ¿sí? Obvio. Vamos a hablar de cuestiones políticas que se dirimieron a bombazos, algunos no, muchos de violencia de los 70, pero incluso hasta hay una bomba antiminera. Te voy a mostrar la bomba antiminera. La primera que te voy a contar, no tengo de esta, las fotos la verdad que no estaban buenas, pero el primer bombardeo contra Perón. 53. Iban, año 53, exactamente, 15 de abril del año 53. Se había muerto Evita, la muerte esa rara de Juan Duarte, crisis económica, mucha crítica, la CGT hace una especie de marcha oficialista, Perón habla desde el balcón, dos bombazos. Nunca cortó el discurso. Es una cosa increíble, Perón siguió hablando, dijo, nos pueden tirar bombas, no sé qué, pero murieron 6 personas y cientos de heridos, año 53. 2 años después, vamos a empezar a pasar algunas fotos, imágenes y demás, y yo les voy a ir contando el bombardeo que vayamos viendo. ¿Cuál tenemos primero, señor director? A ver, ahí está. Esto fue en el año, las bombas del 16 de junio del año 55, claro, ¿no? 3 meses antes de derrocar a Perón. Esto fue terrible, ¿no? Aviones de la Fuerza Aérea, de la Armada, bombardearon la Plaza de Mayo. 29 de las bombas cayeron, tiraron unas 300 bombas. 29 cayeron en la Casa de Gobierno, el resto fuera. 300 personas son más o menos los que murieron, 12 adentro de la Casa de Gobierno. Tremendo. Sí, fue tremendo ese hecho. Esos dos bombardeos fueron como muy significativos durante el gobierno de Perón. Bueno, ahí hay un documental de la época. Pasamos a lo siguiente. ¿Qué otro bombardeo tenemos ahí? ¿Cuál es este? Bueno, esta foto es muy importante, porque este es el primer bombardeo de la AAA contra un político. Esto fue en el año 1973. El que está en la cama es Hipólito Solar Yrigoyen, que era un senador nacional radical joven en la época, en el año 73, que había sido abogado defensor de presos políticos, había sido abogado de Tosco, que Agustín Tosco no se quiso colar en la fuga de la cárcel de Rawson. De la que hablamos hace poquito. Hipólito Solar Yrigoyen, esto fue el 21 de junio del año 73. Mirá. Hipólito era de Puerto Madryn, es de Puerto Madryn, está vivo, tiene más de 90 años, está vivo, está lúcido. Pero bueno. ¿Y lo bombardea la AAA? Le mandan una carta. Le llega una carta, abre el sobre, las 3A, ¿no? Y la dirección y una indicación que preguntara en el Comité Radical. Manda un secretario a preguntar al Comité Radical. Nadie entendía nada. Se va. Prende el. Tenía un Renault 6 en una cochera, ahí en el centro de Buenos Aires. ¡Bum! Bombazo. Quedó estampado. Si hubiera sido un auto más firme, lo mata. Tremendo. Porque al ser un auto que estaba medio desvencijado, se abrió, bueno, lo fue a ver López Rega, lo fue a ver Lorenzo Miguel, lo fue a ver Isabel Perón, que era vicepresidenta, era la presidenta del Senado. Isabel Perón era presidente Perón. Bueno, más bombas. Vamos a empezar a hablar ahora de las bombas de, ahí está con Balbín, ¿no? Hipólito Solar Yrigoyen. Vamos a hablar de algunas de las bombas que ocurrieron durante la dictadura. Ya empiezan las organizaciones armadas, las bombas de los montoneros. 2 de julio de 1900, no, antes, 18 de junio del 76. Este fue uno de los bombazos, fue muy impresionante porque una chica, Anita González, Anita era una montonera de 20 años, se hace amiga de la hija del jefe de la Policía Federal de Buenos Aires, que se llamaba comisario Cesario Cardoso. Se hacen amigos, se hace amiga de la familia, y le pone un caño abajo de la cama matrimonial. Ah, bien. Se va a dormir el comisario, la mujer no, se queda en el living, no sé qué. Era una bomba de retardo, una bomba vietnamita, ¡boom! Lo vuela, muere Cardoso. Ella lo cuenta después en una entrevista en un medio extranjero y después en un enfrentamiento ya en la dictadura, más adentro de la dictadura, ella muere. Bueno, mira, esa no sabemos otra, otra de las bombas importantes, escribió un libro hace poco, Ceferino Reato.
es la masacre en el comedor, la superintendencia. Acá tenemos la Mirá foto. Cómo quedó este el lugar. El comedor de la superintendencia de la Policía Federal, bomba muy poderosa de Montoneros, y mueren 24 personas y decenas de heridos. Este fue el ataque más sangriento de Montoneros en esa época. Otra bomba que fue... ¿sabés quién habla mucho de esta bomba y escribió un libro sobre esto? Victoria Villarroel, la vicepresidenta. La muerte de Paula Lambruschini. Paula Lambruschini tenía 15 años y era la hija del vicealmirante en ese momento, Armando Lambruschini, ¿no? Entonces los montoneros le ponen una bomba a Lambruschini y lo ponen en el departamento de al lado, en la pared que daba la habitación de Paula. Bueno, ella muere en ese ataque. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas bombas en democracia. Esta no explotó. A ver si la tenemos acá. Mirá, en ese jumbo de aerolíneas en el año 1984, Isabel Martínez de Perón se iba de la Argentina. Le pusieron 400 gramos de trotil en la punta del avión. Lo encontraron en una revisión de rutina. Si eso hubiera explotado, morían las 300 personas que estaban volviendo a Madrid. Esa foto que está ahí abajo, ella está dando un discurso el día que se va y no habla del intento de atentado. No dice nada. No dice absolutamente nada. El 6 de octubre, ya bien entrado el gobierno de Alfonsín del año 1986, atentaron contra las oficinas de Alfonsín. Fíjate la tapa esta de Clarín, lo de la tablada arriba, que había sido una desgracia. Bueno, el atentado, ¿sabés quién es ese que está en la foto? Leopoldo Moró, que ahora es kirchnerista. En esa época era radical, ¿no? Es el Moró que está en la foto. El padre de Cecilia Moró, para alguno que... 3 meses antes de esa bomba, le habían puesto a Alfonsín una bomba por donde tenía que pasar en el tercer cuerpo de ejército a una visita que había ido. Eran momentos de una democracia incipiente y muy delicado. Río Tercero, la explosión de Río Tercero es muy particular. Eso fue una sucesión de explosiones en la fábrica de armas, ¿no? De fabricaciones militares. Y un tribunal condenó a varias personas por ese bombardeo. Me quedé sin monitoreo. Y además concluyó que había sido las bombas para ocultar el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Claro, ¿no? A Menem esa causa lo persiguió hasta su muerte. Es verdad. Cuando muere Menem, estoy apurado para hablar. No se apure, si tenemos tiempo. ¿Tenemos tiempo? Pero claro. ¿Me puedo quedar toda la noche entonces? Todo lo que quieras. Bueno, la verdad que quedó impune eso, ¿no? En cuanto a la autoría política, la explosión de Río Tercero, un pueblo conmocionado. Esto fue en el año 95. Bueno, y ahora tenemos dos bombas muy recientes. Bombas contra la prensa. No sé de qué vas a hablar, imagínate. El 21 de noviembre del año 2021, ahí tenés. Ah, sí. 9 atacantes, bombas Clarín. Molotov. La Molotov ha sido un argumento muy político de la Argentina contra el diario Clarín. Era un grupo anarquista, después los identificaron, que habían salido en libertad hacía poco y organizaron este ataque y durante el gobierno de Alberto Fernández. Y la última... ¿Pero era una dependencia más chiquita de Clarín, una recepción de avisos? No, la calle Piedras era. ¿La calle Piedras? En la calle Piedras. ¿El edificio de Clarín? Sí. Y la última bomba que les voy a mostrar, esta es muy significativa, porque aunque tuvo menos difusión, generó mucho repudio internacional y nacional. Eso es el diario El Chubut en la ciudad de Trelew. Bombas Molotov en una protesta antiminera. En diciembre del 21. En diciembre, el 20 de diciembre del año 21. Habían destruido la casa de gobierno a piedra, fuego, que eso terminó el juicio hace poco, y les dieron probation. Sí. Destruyeron la casa de gobierno. Yo recuerdo la foto de Mariano Arcioni con la casa de gobierno destruida y los van a poder cambiar por bolsones de fideos. Una locura. ¿Y acá en Mendoza no hubo algún hecho? Mira, que yo lo tenga presente así con bomba que haya explotado, a lo mejor se me puede estar escapando alguno. Me estaba acordando lo de legislatura, pero fue un ataque, o sea, fue otra cosa. Prendieron fuego el frente de la legislatura, pero no fue una bomba. No fue una bomba. Lo de la minería, que fue tremendo, pero después fue por una protesta feminista, ¿se acuerdan? Había sido lo de Florencia Prendieron Romano. Prendieron fuego, pero no usaron molotov. No, estaba trayendo la memoria. Bueno, acá lo que le mostraba recién del diario El Chubut es significativo porque era un grupo antiminero. Y era contra la prensa. Era contra la prensa y prendieron fuego un diario que tiene una línea editorial prominera. Sí.
A la mierda, fuego, bombas molotov. Eso está por salir a juicio dentro de poco. Bueno, nos gusta explotar cosas, nos gustan los cohetes. Lamentablemente, buen raconto a propósito de lo que pasó hoy, que bueno, hay una línea investigativa clara, ¿cómo siguió? Porque le llegó a Pino, Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural, un explosivo, que no le detona a él, sí, a su secretaria. Sí, le detona a la secretaria, la verdad que le generó bastante destrucción ahí sobre el escritorio, pero se intoxicaron con el humo, pero no tenía metralla. Eso era para intimidar, para asustar. Terrorismo, no es carcelable. La IPETRI no es escarcelable. Mire lo que le digo. Gracias. A ustedes.